Bueno, Gonzalo, ahora te toca jugar contra el Zamora venezolano, le toca un partido difícil a Arsenal en el que ya casi están eliminados. ¿Cómo se viven estos partidos que quedan ya sin chances casi? La verdad que vamos con la misma que veníamos, de tratar de ganar los partidos, seguir sumando los puntos, porque uno sabe que en esta Copa nunca hay un rival fijo, o sea, hay alguien clasificado fijo, pero... Pues nada, pensando lo mismo que veníamos haciendo, tratar de ganar el partido para seguir sumando. Sabiendo que el Zamora viene último y por ahí es uno de los rivales más débiles del grupo, hay que salir a ganar sí o sí, ¿lo van a hacer desde el primer minuto o van a buscar a ser protagonistas en Venezuela? Sí, la verdad que queremos hacer lo que hicimos acá, de salir a buscar el partido. Sabemos que es un partido clave, que nos puede dar 3 puntos, como tú dices, lo último del grupo, pero no por eso tengo que confiarnos de que vamos a ganar sí o sí el partido. Nada, hay que salir a hacer las cosas bien, a ver qué pasa un poco más adelante. ¿Le juega una presión distinta a Arsenal saber que tiene que ganar sí o sí para seguir con vida? No sé si presión, pero siempre hay algo que te deja el tema de que necesitas sumar. Siempre está el nerviosismo de que puedes perder el partido y todo, pero no, la tranquilidad de que nos da el profe, que tiene el equipo y que ha venido ganando en el partido en los equipos en el campeonato de argentino. Entonces, con esa misma confianza queremos ir allá a ganar el partido. En lo personal, ¿cómo es la situación? ¿Termina estos partidos de Copa y ya te toca volver a Racing? ¿Si no hay alguna posible renovación? ¿Cómo se maneja ese tema? Y nada, eso todo depende después cuando... Igual tengo que volver a Racing ahora en julio, así que... No sé, depende cómo se maneje el tema allá, si que voy a tener continuidad o no. Entonces ahí veremos si continúa acá o no.